Campaña del Ministerio de la Mujer para prevenir el acoso callejero. Apoyan Itaipú Binacional y Como Mujer. Esa campaña que están mirando ahí, que puede valer aquí en República Dominicana, es una campaña del Ministerio de la Mujer en Paraguay. O sea, le están poniendo límites. Y aquí en República Dominicana se hizo un estudio que fue documentado por una organización internacional en la guagua de la ONSA. Y encontraron que grandes niveles de acoso sexual en la ONSA, los hombres se aprovechan. Y con esto de que tienen que pegarse, comienzan, y es una molestia permanente. Eso ocurrió en la ONSA, pero también en el ámbito universitario, que es un tema que Rafaela particularmente, no sé si ella que quería tocar. Y yo debo decir que Adalberto Grullón realizó una investigación, el periodista Adalberto Grullón, una investigación sobre las condiciones laborales de los y las periodistas, y un dato que me llamó la atención fue de las periodistas mujeres. 24% reportaron haber sido acosadas alguna vez en una sala de redacción, oigan eso, 24% en los medios de comunicación. Entonces, Rafaela, ámbito universitario, ámbito laboral, el acoso callejero y también en todos los espacios de trabajo. Donde quiera que haya relaciones de poder, ¿no?, puede ocurrir. El asunto es que una persona, por ejemplo, en el ámbito de la universidad, de una escuela, de un ambiente académico, hay una serie de limitaciones, de condiciones para la relación entre... que dan unos límites éticos para la relación entre un profesor y un estudiante. Cuando esos límites se pasan, cuando se utiliza el poder de esa figura para obtener una respuesta, un favor sexual, sí, o para de alguna forma, ¿cómo se llama?, abordar, ¿sí?, a esta persona de una manera inadecuada, está usando su poder. No es lo mismo que si lo hace un desconocido, que es dañino, como el acoso callejero, sí, es dañino porque es intimidación, es humillación. Pero cuando le hace una figura que tiene poder sobre ti, que puede tomar decisiones sobre tu vida, es una constante además, y que es recurrente, pero mira, aunque sea una sola vez, sí, una figura de poder como un maestro, un sacerdote. Como decía el abogado de Pablo Ross, dijo, es un acercamiento inadecuado que ocurrió solo una vez. Solo una vez hace dos semanas. Solo una vez hace dos semanas cuando lo agarraron. Sí. Claro, sí. Pero que cuando hay poder, sí, aunque sea una sola vez, sí, tiene un efecto significativo en la víctima. Y un delito es un delito, y es un delito aunque lo cometa una sola vez. Sí, y además, yo me quedé pasmada con esa respuesta del abogado, porque ¿qué es un acercamiento inadecuado? Para referirse inadecuado, el abogado debe estarse refiriendo a un acercamiento no consentido, porque si fuese consentido, fuese un acercamiento adecuado. Y yo creo que eso es un concepto que legalmente también hay que abordar, ¿qué es consentimiento sexual? Hay un video en YouTube educativo que se utiliza en los programas estadounidenses. Hay una orden federal en Estados Unidos que determinó que debido a la alta incidencia del acoso y del abuso sexual en los campus universitarios, donde en el caso de Estados Unidos oscila cerca del 30% de las mujeres reportando casos de esto, siendo víctima de esto, pues se emitió esa orden federal, como decía, que ordenaba la educación sobre acoso y abuso en todos los campus universitarios a los estudiantes de nuevo ingreso. Producto de eso, se ha puesto un video en esas universidades que se llama "El consentimiento es como una taza de té". Para quienes no están familiarizados con cómo es el consentimiento desde el punto de vista de la ley, es simple. Si una persona está ebria, tan ebria que no puede hablar, y usted le ofrece una taza de té, la persona no puede hablar, entonces no le dice que sí, que quiere té, ni no, que no quiere té. ¿Usted le echa la taza de té encima? No. No, pues lo mismo. Es tan sencillo como eso. Era que ella antes de eso estaba hablando en el bar, y como ella estaba ebria, bueno, que estaba ebria, que no te pudo decir que sí. Entonces, que no hay consentimiento. No molestes. Entonces, la taza de té es el parámetro. Si usted no le hubiese dado la taza de té, si ella no dijo que sí, que quería la taza de té, pues lo mismo con las relaciones sexuales. Que es una cosa mucho más seria. Que es una cosa mucho más seria. Claro. Yo quería decirte algo de las empresas. Hay empresas que finalmente aplican el desahucio al acosador, pero no dicen nada. Hay empresas que ni siquiera le dicen a ese acosador porque lo están inhabilitando, desvinculando de la empresa. Historia y se queda así. Y se queda así. Entonces, ese acosador se va a otro sitio como si nada
ha pasado. Yo pienso que tienen que jugar su papel. Y lo repiten. Porque creen, entre comillas, que la imagen le hace daño. Yo pienso que cuando tú dices por qué desvinculamos a fulano de tal, al final la empresa gana. Se fortalece. Se fortalece. Claro, es lo que una estrategia, una política. Mira, siento más de lo que pasó con la iglesia. Sí. Yo debo decir, y quiero decirlo ahora, porque el caso del cura de Monteplata, que está detenido y que está siendo investigado, la iglesia, el arzobispado de Santo Domingo emitió un comunicado que envía buenas señales. Primero, el arzobispado dice que son ellos que hicieron la denuncia, que enterados, le llaman una relación indebida. Habría que ver, probablemente sea un caso de, ¿cómo se llama, Rafaela? Cuando es que el tipo enamora y la chiquita de cree seducción. Que... De seducción. Es la imagen, pero no hay son diferencia precisos. De edad y de poder. Ajá, pero hay abuso. Diferencia de edad y de poder y eso es abuso. Le llaman relación indebida con una menor. Yo supongo que debe ser abuso sexual. Es abuso. Debe ser que ella, que había una relación. Sí. Me parece, porque además dice que ellos notificaron a la Procuraduría, notificaron a la familia, suspendieron al sacerdote, y que conforme a las normas internas de ellos, o sea, hay una norma ya en República Dominicana, se ha hecho, hay una norma general de la iglesia, pero hay una norma acá, y hay una comisión de menores en el arzobispado de Santo Domingo. Yo estaba incluso tratando de conversar con ellos, a ver si se animan y vienen aquí, porque es bueno que esto se socialice, que la gente sepa en cualquier rincón, que no importa que sea cura, que usted puede apelar a algún sitio, que usted puede ir y denunciarlo. Esa es como la base. Quería referirlo porque es oportuno en este contexto. Hay una pregunta que fue la que dio origen, que parece que no debe hacerse, y ya así rápidamente 30 segundos cada uno. Revictimizamos, culpamos a la mujer en este caso, así cuando es. Comenzamos a preguntarle a ella y no a él, que fue el que agredió. Así es. Sí. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Cómo ibas vestida? O sea, todas son preguntas que disculpan el acto y el agresor y ponen la responsabilidad en la víctima, y por eso es revictimizante. Porque una persona que ha vivido un trauma, que ha vivido una violencia del tipo que sea, además quienes deben darle respuesta, y ahora también la sociedad, ¿verdad?, que de manera directa también le llega el mensaje, le culpan. Entonces es una situación emocional agravada. La que recibimos cuando estas cosas pasan. Y con la revictimización pasan, hay dos temas. Está desde el punto de vista legal en cuanto al proceso, es decir, el manejo mediático, desde cuidar los detalles de la víctima, no solo cuando la víctima es menor. Siempre, porque estamos hablando de delitos sexuales. Eso en primer lugar. Los procesos penales a veces suenan mucho y eso afecta esa protección de la revictimización. Y también en el caso de los menores, por ejemplo, hacer ciertas preguntas en cámara, no hacerla en cámara, me refiero con un psicólogo, y entonces el fiscal está como detrás. La cámara de Gesell. Exactamente. En lugar de hacerla, por ejemplo, como se haría una víctima o un testigo ordinario, por decirlo, en un proceso penal en estrado. La revictimización, desde el punto de vista jurídico, se limitaría como a esos dos puntos, a la publicidad del proceso y al proceso en sí mismo. Aunque la revictimización grande ocurre al margen del proceso jurídico. Ocurre socialmente, familiarmente, así como lo narra la psicóloga. Y eso es importante porque la recuperación de las víctimas se ve afectada cuando hay este tipo de exposición. Finalmente, 30 segundos. Desde el punto de vista sociológico, esa revictimización tiende a desaparecer como un proceso de resocialización. Tenemos que comenzar a socializar en la perspectiva de género, tenemos que socializar en el sentido del cambio de cultura, esa cultura machista del patriarcado, y que los entes públicos asuman una visibilidad mediática más profunda en términos de este aspecto. Y generalmente decirle a la gente en redes sociales, es mejor preguntarle al victimario por qué lo hiciste. Así es. ¿Con qué derecho? Es que preguntarle a la víctima por qué no me lo dijiste antes. Por gente como ustedes, por la necedad, entre otras cosas. Nosotros estamos terminando esta jornada. Gracias, Rafaela. Gracias a Carolina y gracias, Cándido. Ha sido como un gusto, me he dado eso. Qué chévere, ¿no? Compartir con ustedes tres juntos al mismo tiempo. Un lujo. Un lujo de la cosa como es. Mañana nos encontramos aquí. Mañana tenemos un tema. No se lo pierdan, porque tengo un tema que ha estado muy discutido en redes sociales y creo que mañana aquí se podrán precisar algunas respuestas. Así que hasta mañana.